Le doy la bienvenida a todas las personas que están del otro lado, a los que lo están viendo en vivo y a los que lo ven después, porque sé que después se envía la grabación y también pueden encontrar los talleres después en el canal de YouTube o en talleres.donweb.com y sé que tiene mucha reproducción en el después. Muchos se inscriben y lo ven a la noche. Ahí se ve y se escucha bien, ¿no es cierto? Bien, bárbaro. Entonces, en el taller de hoy, bueno, como ya saben porque fueron invitados, vamos a hablar un poco de lo que es el email marketing y las landing page para que puedan aumentar las ganancias de su negocio. El temario va a ser bastante simple. Yo siempre les recuerdo que estos son talleres de formación, ¿sí? La idea es que puedan entrar al mundo del marketing digital con estos talleres y después puedan ir optimizando y potenciando toda su estrategia con todos los productos y servicios que tengan a su alcance. Entonces, vamos a tener un temario con 6 o 7 puntitos bien simples y básicos para que se puedan llevar la mayor información posible y de esa manera, luego de que hablemos de lo importante, de qué es el email marketing, para qué sirve, qué son las landing page, cuál es la diferencia con un sitio o una landing y demás, vamos a pasar a herramientas de email marketing como Envíalo Simple o a herramientas de creación de landing page como es Sitio Simple, que ambos son productos que tenemos en DonWeb, ¿sí? Bien, entonces en esta guía, como le decía, van a encontrar consejos y estrategias para tener éxito en el mundo digital y lo importante por fuera del algoritmo, es decir, no estar dependiendo solamente de las redes sociales o de hacer anuncios en Meta o en Google, sino que poder aprovechar el máximo el poder que tiene el marketing digital siendo dueños de su propia estrategia. Por eso vamos a hablar de email marketing para poder captar clientes, para poder comunicarse con ellos, para poder fidelizar con ellos, para poder entablar una relación y comunicarse con su audiencia. Y vamos a hablar de landing page, que es la página donde van a aterrizar esos clientes para luego poder ponerse en contacto. El taller lo llamamos de invisible a invencible, buscando justamente lo que le comentaba, gente que hoy a lo mejor no tiene presencia digital y que sepan lo importante que es tener presencia digital por fuera de las redes sociales. También teniendo su propio sitio, su propio dominio, ¿sí? Siendo su propia marca personal y de esa manera, de una forma muy simple, llegar a ser invencible, si se quiere, dentro del mundo digital. Hablando de la introducción, entonces, vamos a ver por qué es importante tener hoy en día, ¿sí?, sitios webs, landing page y hacer email marketing. Es crucial porque a diferencia, como le decía, de depender de las redes sociales, a tener nuestra propia estrategia nos otorga propiedad y el control total sobre nuestra presencia. Los sitios web, las landing page y las bases de datos que podamos generar van a ser nuestras, son activos que nos pertenecen. Y lo mejor de todo es que nos van a poder permitir mejorar el contenido que nosotros tengamos, darle el diseño que nosotros querramos y una funcionalidad. Es decir, tener un objetivo claro sin estar sujeto a los cambios que va teniendo el algoritmo, porque habitualmente, si seguían, por ejemplo, no sé, con Instagram, cuando empezaron a hacer Reels, el algoritmo te decía que lo importante era el carrusel. Cuando empezaron a hacer carrusel, te decía que lo importante es hacer videos. Entonces, por estar fuera de las redes sociales, que no somos dueños de los perfiles que estamos en redes sociales, sino que, digamos, Meta nos presta ese servicio, que ustedes puedan ser los dueños de su propia marca es importante. Por eso es importante que tengan bases de datos de sus clientes y estén fuera, no solamente de las redes sociales, porque no significa estar fuera, sino acompañados, ¿sí? Esto no solamente que transmite profesionalismo y le da credibilidad, ¿sí? Ustedes seguramente al momento de querer comprar, no solamente que van a buscar si ese comercio o ese producto, ese servicio está en alguna de las redes sociales, sino que van a buscar si tiene un sitio web y van a tratar de hacer la compra en ese sitio web. Esto mejora muchísimo la experiencia de usuario, ya que se enfoca específicamente en las conversiones, ya sea que estás buscando un clic
en un registro, es decir, en un botón, en un call to action que pongamos, es decir, en una llamada a la acción para buscar un registro en nuestra landing o buscando ventas propiamente dichas. Entonces, ya pasando a lo que es el email marketing, voy a explicar un poco qué es esta disciplina. El email marketing es parte de la estrategia de comunicación y marketing digital y consiste básicamente en enviar correos electrónicos a una lista de destinatarios de forma masiva o a un segmento de destinatarios o de suscriptores con un objetivo. El objetivo puede ser el que se le ocurra. Hay muchísimos. Por ejemplo, promocionar productos, servicios, contenidos y, como les decía al comienzo, entablar o establecer relaciones con los clientes. Es decir, el email marketing no solamente es enviar promociones y ya, sino que es mantener a tu audiencia, a tus clientes, a tus potenciales leads comunicados con tu marca para mejorar el compromiso, el engagement y fomentar la lealtad de marca, porque de esa manera, estando en la memoria de las personas, es mucho más probable que podamos tener conversiones, que un usuario, que una persona cuando tenga ganas o necesite, por ejemplo, comprarse, por ejemplo, un par de zapatillas, ya tenga tu marca presente, tenga tu sitio presente porque previamente fuiste contándoles historia, dándole casos de éxito, llevándole promociones, contándole a través de newsletter un montón de información, ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante el email marketing? El email marketing es importante, perdón, por su alcance directo y personalizado, ¿sí? Hoy en día, todos tenemos correos electrónicos y el correo electrónico se usa para todo. Es decir, sí o sí, para todo, hoy en día tenés que tener un email. Entonces, hay muchas personas que creen de manera errónea que el email está muerto. Y tal vez la mejor respuesta a decir que el email está muerto es decirle que tal vez la creatividad es lo que a veces muere o se pierde. Porque en realidad yo puedo asegurarles que el email marketing es súper efectivo, pero lo más importante, o no solamente lo más importante, sino algo de lo más importante, es la creatividad que uno tenga en esa estrategia. Por ejemplo, si una persona que se dedica a hacer email marketing hace asuntos creativos, llamativos, que generen curiosidad, que sean atrapantes para el destinatario, esta persona que recibe el mail seguramente va a abrir el mail. Eso te va a dar aperturas. Y una vez que abriste el mail, si tenés un buen contenido, vas a tener clics y por ende conversiones. Entonces, el email marketing no ha muerto. De hecho, es una de las mejores estrategias hoy en día para comunicarse de forma personalizada con nuestra audiencia. Con herramientas potentes como Envíalo Simple, podés personalizar el asunto y el contenido y llegar de esa manera a las personas de forma específica. También pueden hacer, por ejemplo, segmentos para enviar a cierto segmento el contenido deseado. Por ejemplo, se pueden crear, si ustedes tienen una tienda virtual, por darle un ejemplo, pueden enviar el contenido que el destinatario realmente siente relevante. Por ejemplo, podrían enviarme a mí, a Néstor, contenido de calzado masculino. Y de femenino se lo pueden enviar, por ejemplo, a Caro, ¿sí? O enviarme contenido, por ejemplo, a mí me gusta hacer montañismo y me pueden enviar contenido de los productos que tienen de outdoor, es decir, zapatillas de trekking, camperas súper abrigadas y enviarle contenido de running a otra persona que saben que su interés es correr maratones. Entonces, de esa manera pueden crear segmentos que dependiendo del interés de la persona, pueden hacer que ese contenido sea, como les decía al comienzo, personalizado y con alcance directo, ¿sí? Otro ejemplo, porque hay muchos usuarios de email marketing, por ejemplo, que suelen tener inmobiliarias, por dar un ejemplo, pueden hacer, según sus bases de datos que tengan y que lo que corresponda, pueden enviarle, por ejemplo, a estudiantes de la localidad de Rosario, ¿sí? Pueden enviarle
las unidades que tienen en alquiler o que próximamente están en alquiler, porque es muy poco probable que si le mandan a un estudiante un departamento en venta de pozo, tenga conversión ese mail. Sí, seguramente va a abrirlo tal vez de curioso, pero no va a generar una venta ese mail. En cambio, si al estudiante que ustedes saben que había alquilado con ustedes hace 2 años, le envían a los 2 años nuevas promociones de unidades que tienen disponibles, seguramente eso sí sea una conversión. Por eso es importante el email marketing para poder tener un alcance directo y personalizado con nuestra audiencia, con las personas que están del otro lado. Otro de los motivos por los cuales es importante el email marketing es por el retorno por inversión, ¿sí? Es la tasa de retorno por inversión, que comparado con otras formas de marketing digital, el email marketing o sea, te ofrece una tasa de retorno mucho más alta, ¿sí? Ahí yo les muestro un gráfico donde podemos ver en ese gráfico que el email marketing lidera en términos de retorno, como les decía, lo que es 1 a 38, es decir, por cada 1.000 pesos, ¿sí? Tienen 38 mil pesos de retorno, para que se den una idea, ¿sí? Esto destaca la importancia no solo del alcance que tiene, ¿sí? En cuanto a la audiencia, sino que también genera un impacto súper significativo en lo que es el bolsillo de los emprendedores o de los negocios, ¿sí? Otro de los motivos por los cuales es importante hacer email marketing es porque fortalece las relaciones, que es lo que hablamos antes. Por ejemplo, se pueden enviar campañas, una campaña, que es una campaña, es un envío masivo de correo electrónico a nuestros destinatarios, a nuestra base de datos, a nuestro segmento. Entonces, puedes enviar, por ejemplo, una campaña de bienvenida, cuyo objetivo es establecer, obviamente, una conexión, una primer conexión con nuestra audiencia. Por ejemplo, cuando una persona se suscribe a nuestro formulario de suscripción, que podemos tenerlo instalado en un sitio web, en nuestras redes sociales, que podemos tenerlo porque lo compartimos en algún evento o porque en nuestro propio local tenemos un formulario para que se suscriban. Cuando alguien se suscribe, automáticamente ingresa a la base de datos y por ese evento, es decir, porque ingresó a la base de datos, automáticamente recibe un mail de bienvenida donde primero, obviamente, le agradecemos por formar parte de nuestros clientes, donde podés tener contenido que informe sobre lo que hace tu marca, los productos, los servicios que te brinda, y una llamada a la atención, una llamada, una call to action, ¿sí? Que te sirva para poder generar una conversión, ya sea que te lleve a tu sitio, que tenga una oferta especial, un código de descuento, descargar algún video, un ebook, lo que fuera, ¿sí? Otro ejemplo, por ejemplo, son las campañas de postventa. Cuando alguien ya compró, no deja de ser tu cliente porque compró, sino que hay que ir más allá, hay que buscar que ese cliente fidelice con tu marca. Y el objetivo después de fidelizar es que ese cliente sea un promotor de tu marca, es decir, que te refiera a otras personas. Entonces, hacer campañas de email marketing para postventa, donde puedan tener una comunicación a través del mail para poder conocer la satisfacción de ese cliente y así fomentar futuras compras. Por ejemplo, pueden enviar un mail de agradecimiento solicitando opiniones, una encuesta, que pedirles un feedback a ese comprador que tuvieron y hasta tal vez pueden enviar un mail con un código de descuento para una próxima compra o para que le den ese código a otra persona o recomendando productos similares. Yo doy muchas veces un ejemplo que me parece buenísimo de un concesionario de autos que de acá de la ciudad de Rosario, un concesionario enorme de autos, que te toma los datos, entre todos los datos, el correo electrónico y te envía un newsletter. En el newsletter envía, por ejemplo, diferentes tipos de contenidos y uno de los contenidos que enviaba era, por ejemplo, cómo mantener el interior del coche limpio, ¿sí? Cuidar el interior del coche.
Y más allá de que te están enseñando a cuidar el interior de tu auto, que te están dando información de valor, agregando valor como cliente, lo que habían hecho es generar una campaña automática que se disparaba cuando las personas hacían clic en esa información, en ese contenido dentro del newsletter. Entonces, el sistema sabía que tal persona había leído ese contenido y automáticamente a los 3 días le llegaba un mail con promociones para limpiar el interior del auto. O sea, hicieron una estrategia de venta cruzada, de postventa, de satisfacción al cliente, las tres cosas en un solo mail. Entonces, eso te sirve muchísimo como campaña para fidelizar y fortalecer las relaciones con nuestra audiencia. Otro de los motivos que había mencionado eran, por ejemplo, tener boletines informativos, donde el objetivo es mantener a los suscriptores informados sobre las noticias y los productos que tenemos o darles consejos relevantes, por ejemplo, de cómo utilizar tal producto, ¿sí? Y de esa manera, contando historias, generarle la necesidad a las personas para que quedemos como marca nosotros en el inconsciente de nuestros clientes y cuando una persona, por ejemplo, nosotros sabemos que te gusta la cocina, por darte un ejemplo. Entonces, y por ejemplo, vendemos cacerolas. Te vamos mandando boletines informativos donde tenés recetas y cuando vos quieras hacer alguna receta, vas a decir, che, necesito tal cacerola. Y vas a tener en la marca, en tu cabeza, la marca que te estaba acompañando con los mails una vez a la semana dándote una receta, por darte un ejemplo, ¿sí? Otro tipo de contenido es el contenido educativo, como mencionaba, o por ejemplo, como cuando te llegan invitaciones a que puedas leer los tutoriales del producto con el cual estás interactuando habitualmente. Otro tipo de campaña, por ejemplo, son las celebraciones de aniversarios o eventos anuales. Por ejemplo, dejar programado un mail que se dispare automáticamente cuando tu cliente cumple años o celebrar que hace un año que es cliente. ¿Sí? Hay diferentes tipos de formas de mejorar ese engagement que tenemos con, o sea, el compromiso que hay entre la audiencia, entre nuestra marca personal y los clientes. Y todo esto lo pueden hacer con email marketing de manera súper sencilla. Después vamos a pasar a una de las plataformas que es Envíalo Simple para que puedan ver cómo crear contenido y este tipo de campañas, y por esto es importante hacer email marketing. Otro de los motivos importantes es que se puede medir y todo lo que se puede medir se puede mejorar. Entonces, pueden medir y analizar a través de los reportes que tienen las campañas todo lo que sucede con su campaña. Es decir, por ejemplo, pueden conocer las tasas de aperturas, es decir, cuántas aperturas tuvo, quién tuvo apertura, desde qué dispositivo tuvo apertura, en qué horario lo hizo, dónde hace clics, cuántas veces hace clic, tener una tasa de conversiones. Entonces, todo esto le permite medir el éxito de sus campañas, ajustar sus estrategias en tiempo real y tomar decisiones de negocio que le van a ser fundamentales dentro de lo que es la posibilidad que tienen de potenciar y optimizar su estrategia de marketing y de comunicación a fin de poder tener conversiones, la conversión que busquen. Muchas veces macheamos la palabra conversión con ventas, pero tal vez puede ser esa conversión sea un clic para que vayan a un evento o lo que fuera, ¿sí? Otro de los motivos por los cuales es importante hacer email marketing es porque se puede automatizar y por su segmentación efectiva. A través de email marketing, no solo que llegamos, como comenté en todo este trayecto del taller, de manera directa y personal a nuestra audiencia, sino que también podemos medir, como les decía, optimizar las campañas. Esto nos asegura que podamos estar ofreciendo el contenido adecuado a nuestra audiencia y todo esto también lo podemos hacer de manera automatizada, como decía antes, con un mail de bienvenida que se dispara automáticamente, con un mail que se dispara automáticamente cuando alguien hace un clic o cuando alguien abre una campaña previa, o también podemos
programar envíos, es decir, yo me dedico un solo día o una mañana a armar todas mis campañas y las programo para que salgan el viernes a la tarde, el sábado, el domingo, el lunes, el miércoles, cualquier día, ¿sí? En cualquier horario. Entonces, si les interesa indagar un poquito más en cómo programar, automatizar y crear campañas, pueden ingresar a los talleres que tenemos, talleres.donweb.com, y van a encontrar un montón de talleres sobre email marketing, donde estuvimos hablando del uso de la herramienta, ¿sí? Recuerden que este taller es más de formación, entonces yo les voy a dando como ideas, ítems, títulos, pero no voy a meterme tan en lleno en el uso de envíalo simple con esto, ¿sí? Entonces, con respecto a lo que es el email marketing, por los motivos que mencionaba, recomendamos que puedan optimizar su estrategia de comunicación y marketing con email marketing. Vamos a pasar a lo que es una landing page. ¿Qué es una landing page? Una landing page es la página de aterrizaje, es decir, es una página web que está creada específicamente para que nuestros leads o visitantes puedan tener conversión. El principal propósito que tiene este tipo de página es maximizar conversiones de los visitantes a través de una propuesta que sea clara y una llamada a la acción que sea directa, ¿sí? Es decir, en una landing page se puede incluir acciones como, por ejemplo, que se registren para recibir, como di el ejemplo de antes, un ebook, o inscribirse a un webinar, o comprar un producto, o suscribirse a una lista de correo. Pero lo importante es que cuando entran a una landing, solamente la información es una. Por eso, la diferencia entre landing page y página son varias. Por ejemplo, la landing page, como decía, tiene un diseño único y específico, donde se busca una conversión. La página web estándar suele tener múltiples objetivos. Por ejemplo, tiene una parte de home donde te cuenta, donde hay una primera información, suele haber una parte de contactos, ¿sí? Donde tenés los datos del negocio, de la empresa, de la marca, suele haber un blog, suele haber una página de productos o servicios o un catálogo, ¿sí? Entonces, la principal diferencia con las landings, la landing y la página web es el objetivo único. Obviamente, una landing page es mucho más simple su estructura y es mucho más directa porque elimina cualquier otro tipo de producto o de elemento que no está relacionado con la acción que deseamos, que es que hagan un solo clic. En cambio, la página web estándar, hablo, tiene una estructura mucho más compleja, como le decía recién, porque suele tener menús, ¿sí? Un menú de navegación donde hay dentro del sitio varias páginas internas que te permiten hacer múltiples acciones. Otro de los puntos, entonces, es que la landing page es mucho más simple. Bien, entonces, otro punto importante es el enfoque en la conversión, que es lo que decía antes. Todo el contenido y el diseño de una landing está optimizado para que el usuario, cuando ingrese, no se pierda buscando o haciendo clics en un sitio web, sino que vayan a esa conversión que tiene que hacer. En cambio, la página web, como es mucho más general la visión que tiene sobre la marca, sobre el negocio, sobre la empresa, donde hay un menú con muchísimas opciones, donde están los productos, todos los servicios, una página por ahí se enfoca en brindar información completa del visitante. La landing page también sirve sin navegación, es decir, no hace falta dar vuelta por todo un sitio, suele ser una sola página. Y en cambio, una página web estándar, como le decía, incluye menús que son para facilitar ese acceso entre quien está usando una compu, un celu, cualquier dispositivo y navegando en tu sitio. Entonces, es importante hacer landing page por este motivo, que de hecho, una landing page puede ser una página dentro de tu sitio, ¿sí? Entonces, de esa manera pueden tener una landing. ¿Por qué es importante tener una landing page?
no solamente por los motivos que le decía recién, sino porque se enfoca, como lo hablamos del email marketing, en un alcance directo y personalizado. La página, o es decir, la landing page, está diseñada con un objetivo claro en mente, ¿sí? Entonces, se elimina, a diferencia, como dijimos antes, de los sitios web, todas las otras distracciones, por ejemplo, todos los elementos que están en el menú, y el usuario, quien está interactuando con la landing, es guiado a una acción específica. La propuesta de valor es mucho más clara, explica de manera concisa y persuasiva el beneficio de la oferta. En cambio, como dijimos antes, un sitio web hace que el usuario tenga que navegar por el sitio. Otro de los motivos o características claves de tener una landing page es poder contar con llamadas a la acción. Por ejemplo, en una página pueden tener un botón o un enlace que cuando la persona que está interactuando hace clic en ese botón, va a poder recibir esa información. Por ejemplo, pueden tener un botón que diga descargar ahora, si les prometieron algún tipo de información a su audiencia, o registrate gratis, o comprá, o lo que fuera, ¿sí? Conseguí tu entrada, ¿sí? Todas esas llamadas a la acción que son botones que se pueden agregar dentro de una landing page le permiten al usuario, es decir, a quien está interactuando con su sitio, en este caso con su landing, llegar al objetivo y que así ustedes puedan tener conversiones mucho más simples, ¿sí? Otro es el tema de los elementos visuales. Una landing page suele ser mucho más atractiva que un formulario que puedan realizar, ¿sí? ¿Por qué? Porque se pueden utilizar imágenes, videos y cualquier tipo de gráfico que van a hacer que la propuesta sea mucho más atractiva y que todo eso capte la atención del usuario. Es decir, que sea mucho más simple para el usuario hacer ese clic. También en una landing, como ven en el webinar, se pueden grabar testimonios o pruebas sociales, que serían, por ejemplo, las opiniones que tienen los clientes. ¿Para qué sirve esto acá? Para que nuestra audiencia, quien está leyendo o llega a nuestra landing, se sienta más comprometido o que tenga más ayudas al momento de poder realizar ese clic. Sepan que una persona, antes de adquirir un producto, interactúa entre 7 y 8 veces con la marca previamente al último clic de que compra, de que confirma y demás, ¿sí? Otro de los motivos por los cuales es importante tener una landing es porque te da presencia online. ¿Qué es lo que hablábamos al comienzo? No solamente depender de las redes sociales y de los anuncios que podamos hacer en Meta, en Google o en cualquier otro sistema, sino que seamos dueños de nuestra propia marca. Con email marketing podemos obtener bases de datos, manejar nuestros clientes, comunicarnos con ellos. No es que tienen que dejar de hacer anuncios, sino que además de los anuncios que son súper efectivos, porque es muy efectivo hacer anuncios, además es agregar el email marketing, ¿sí? El email marketing le va a permitir comunicarse con su audiencia de manera efectiva. Y tener landing page le va a permitir que su audiencia, además de interactuar con sus redes sociales, pueda interactuar con ustedes a través del sitio o de la landing. Entonces, ¿por qué es importante tener presencia online? Por la visibilidad y el alcance, ¿sí? La presencia online aumenta la visibilidad y el alcance de tu negocio, permitiendo que más personas descubran los productos y los servicios. Hacer un anuncio en redes sociales habitualmente lo pueden llegar a hacer por el alcance que tengan y habitualmente es más geográfico y habitualmente también a veces es traqueando la información que tienen y muchas veces a la persona que está utilizando redes sociales les llegan anuncios que no les interesan y ustedes están gastando en esos anuncios. Entonces, si ustedes tienen un sitio web
o por lo menos una landing page, las personas que tengan interés en productos o servicios como los que ustedes puedan estar promocionando, van a llegar a su sitio y se van a encontrar con su oferta, ¿sí? El 81% de los compradores realiza una búsqueda en línea antes de hacer la compra, que es lo que le decía antes yo. Ustedes seguramente ven un producto porque les llegó le apareció una publicidad o porque lo vieron en alguna red social, pero seguramente salen de la red social, entran a cualquier navegador y buscan ese producto y revisan páginas y van dos o tres veces y salen y entran. Si en esos navegadores, por ejemplo en Google, por mencionar alguno, cuando alguien pone zapatillas, la marca de la zapatilla, el color y demás, aparece su oferta o lo que fuera el producto o servicio que ustedes brinden, tienen muchas más posibilidades de lograr conversiones, de lograr ventas, sin depender solamente de que el algoritmo de Meta te muestre, ¿sí? Otro de los motivos también es la credibilidad y la confianza, ¿sí? Un sitio web profesional y teniendo presencia digital, más allá de las redes sociales, genera confianza. No es lo mismo que un emprendedor venda solamente a través de redes sociales, que tenga su propio sitio web, ¿sí? Ayuda muchísimo. Lo mismo que si tienen la posibilidad de contar con un dominio propio. No es lo mismo poder comunicarte con tus clientes desde un mail, tunegocio@gmail.com, que desde un mail que sea contacto@tunegocio.com. Entonces, todos estos hacks, si se quieren, estas estrategias, estas ayudas que brinda Don Web también, ¿sí? Porque en Don Web pueden conseguir dominios, pueden conseguir correos electrónicos profesionales, pueden hacer email marketing, pueden tener sitios web o landing page, le ayuda al emprendedor, al empresario, a los negocios, a todas las marcas, a todas las empresas, a tener visibilidad y alcance y a tener credibilidad y confianzas entre la audiencia, es decir, entre el consumidor y su marca. El 75% de los consumidores admite que juzga la credibilidad de una empresa según el sitio web. Pero además también, otro punto es que, por ejemplo, con Sitio Simple, que es el producto que vamos a ver luego, además de que todo esto ya está optimizado y es súper simple, en 4 o 5 pasos, ustedes tienen una página web sin necesidad de programar, una landing page sin necesidad de programar. También viene con certificados, que es el candadito que aparece arriba, que hace que tu sitio sea mucho más seguro. Y además, que es súper importante, la accesibilidad 24/7, es decir, tener presencia online permite que nuestros clientes accedan a nuestro negocio en todo momento, no solamente cuando yo estoy a través de las redes sociales o mientras las redes sociales estén activas, porque más de una vez se ha caído Meta, se ha caído Instagram, se cayó Facebook, se cae WhatsApp y quedan comunicados con su audiencia. Entonces, tener esa accesibilidad ayuda a que tengan mucha más presencia y a que tengan muchas más ventas. El 93% de las experiencias en línea comienzan en Google, ¿sí? Es decir, entonces, más allá de que a lo mejor pudieron ver una publicidad o más allá de que a lo mejor estuvieron en contacto o tuvieron una recomendación, la compra la terminan haciendo porque ingresan al motor de búsqueda de Google, escriben la marca o el producto que quieren, ingresan al sitio, se loguean y hacen todo ese proceso, ¿sí? Entonces, es importante que puedan tener landing page por este motivo que mencionaba. En resumen, para no ser tan largo y poder pasar a la plataforma, la presencia online no es solo tener un sitio, sino es, como mencioné hasta recién, estar en la mente de nuestros clientes para que en el momento adecuado y con un mensaje correcto, esa persona tenga una conversión. Las estadísticas siempre muestran que una fuerte presencia, una presencia digital, obviamente, transforma a tu negocio y aumenta la visibilidad, la credibilidad, la accesibilidad y las ventas. Por eso, el email marketing y las landing page son herramientas que son esenciales
dentro de la estrategia, porque ofrecen enormes oportunidades para que puedan potenciar, segmentar, personalizar y así comunicarse con su audiencia, con sus clientes, para que ellos puedan tener conversiones y de esa manera ustedes pueden generar ganancias, ¿sí? Voy a pasar a las plataformas. No sé si hay alguna consulta con respecto a los conceptos que fui dando. Puedo ir dando ideas sobre los conceptos y si no, paso a las plataformas. Estamos bien, Néstor. Ahí el equipo está respondiendo todas las consultas, así que Bien, podemos tomo un trito de continuar. agua. Bien, perfecto, vamos bien con el horario también, bárbaro. Bueno, yo les voy a mostrar lo que es entonces sitio simple y envíalo simple. Ambos son productos de DonWeb. Por lo tanto, para poder utilizar sitio simple o para poder utilizar envíalo simple, previamente tienen que ser clientes de DonWeb. Si aún no son clientes de DonWeb, entiendo que la mayoría de los que hoy están presentes en el taller están haciendo la formación de sitio simple, así que ya son clientes, pero muchas de las personas que lo ven después o lo ven diferido o ingresan a nuestro canal de YouTube o a talleres.donweb.com, donde pueden encontrar un montón de talleres, tal vez aún no son clientes. Entonces, primero los invito a que se registren como clientes de DonWeb. Ingresan a nuestro sitio, donweb.com. Arriba a la derecha dice ingresar y ahí les aparece el formulario que pueden rellenar y se hacen clientes de DonWeb. Una vez que son clientes de DonWeb, van a ingresar a su panel, a su área de cliente. La URL, siempre se las recordamos, es micuenta.donweb.com. En mi cuenta, que es el área de cliente o panel, ustedes van a poder gestionar todos los productos y servicios que tengan. Por ejemplo, sitio simple y envíalo simple email marketing. Hay un montón de productos y servicios que pueden utilizar. Yo les voy a mostrar bien rápido para poder pasar a la integración de email marketing entre sitio simple e envíalo simple, cómo generar una landing page. Una vez que ustedes ya tienen sitio simple, que ya contrataron sitio simple, lo contratan como les mencionaba antes, desde el área de cliente. Van a donde decía mis servicios, sitio simple, y lo contratan. Una vez que ya tienen sitio simple, ingresan desde esta pantalla. Hacen clic en comenzar. Ahí. Se me había desbloqueado. Hacen clic en comenzar. Y como les mencioné antes, son 5 puntos. Yo le había dicho 5 o 6 puntos, que es muy simple para poder generar su página web sin necesidad de ser programador, sin necesidad de ser diseñador. Lo pueden hacer con nuestro editor drag and drop, que solamente tienen que arrastrar el contenido o los componentes que quieran hasta el lienzo, si se quiere, y de esa manera ir haciendo todo. Hay talleres anteriores a esto. Esto que yo voy a hacer ahora no es que sea avanzado, pero en talleres de la formación de sitio simple anteriores pueden ir indagando y viendo mucho más, que son talleres que se fueron brindando, de cómo crear y cómo editar un sitio web. Yo lo voy a hacer un poco más rápido por tiempo y para poder llegar a la integración con envíalo simple. Pero lo primero que vamos a hacer es entonces elegir el rubro de nuestro proyecto. Esto lo puedo mover. A ver, que tengo una. Ahí está. Lo primero que vamos a hacer entonces es elegir el rubro del proyecto. Por ejemplo, yo como voy a hacer una landing ahora, voy a elegir eventos. ¿Sí? Y voy a poner continuar. Podemos ver que hay diseños, o sea, plantillas prediseñadas que hace el equipo de diseño de DonWeb, que son unas plantillas. Más allá de que son hermosas y que son muy lindas, son efectivas, es decir, son funcionales. Más que bonito, funcional. Eso hay que tenerlo siempre en la cabeza, de que lo que hagamos realmente funcione, más allá de que sea lindo visualmente. Entonces, fíjense que ustedes posicionándose con el cursor sobre las plantillas que van viendo, pueden seleccionar una o previsualizarla. Yo voy a elegir esta que es nueva porque me parece interesante y me gusta. Una vez que la selecciono,
doy continuar. Sí, obviamente que si ustedes quieren, pueden crear su propia plantilla, ¿sí? Pero yo voy a elegir una prediseñada para ir avanzando más rápido. ¿Qué páginas queremos agregar a nuestro sitio? Como hoy yo no quiero tener un sitio, no estoy con la idea de armar un sitio web donde tenga muchas páginas, como mencionaba antes, porque yo no quiero que las personas que ingresen a mi página tengan que navegar por todas estas opciones, que si quiero las puedo quitar y si quiero más adelante puedo agregarlas. Yo lo que voy a hacer ahora es dejar solamente la página de home, todas las otras las voy sacando. Fíjense que sé que solamente me posiciono con el cursor, le hago un clic y las voy quitando. Voy a dejar home y voy a dejar contactos. Después de última lo puedo quitar. Voy a seguir avanzando, voy a poner continuar. Me va a pedir que ponga un nombre del proyecto. Vamos a suponer que tenemos una galería de arte, ¿sí? Este es el nombre del proyecto, puede ser el nombre de su negocio, ¿sí? Vamos a inventar un negocio que se llama así, se llama, pues lo leí ahí arriba, se va a llamar Bar, porque va a ser un bar de arte, porque vi algo ahí en la plantilla y me gustó. Y porque tengo una imagen justamente que era de un loguito de Basquiat que me había guardado el otro día. Ese va a ser nuestro logo, ¿sí? Ay, ¿qué me pasó? Se me cerró. Oh, se me deslogueó. Ahí está. Bien, ahí se me cargó el loguito. La información de contacto, vamos a pasar a seguir. Obviamente que si ustedes no quieren rellenar todo esto ahora, pueden hacerlo luego, ¿sí? Pueden ir avanzando y lo finalizan después. Un email de contacto, vamos a poner nestor.correa@donweb.com. Una dirección, podemos. Córdoba. Acá pueden agregar la cantidad de redes sociales que quieran, los números de teléfonos. Toda esta información es la que va a estar apareciendo en su sitio web. Fíjense que de esta manera, cumpliendo con estos 5 puntitos, yo le hago finalizar. Yo esto lo estoy haciendo muy rápido, obviamente. Tómense el tiempo de hacerlo y demás. Fíjense que de esta manera, así muy simple, ya tenemos un sitio web para publicar. ¿Sí? Para que nuestro cliente, nuestra audiencia pueda tener contacto con nosotros a través de un sitio web. Nosotros ya tenemos el sitio web creado. Con lo que hicimos recién, ya tenemos un sitio web creado. Fíjense que en los talleres anteriores, que los invito a ver, donde explicamos mucho mejor sobre cómo funciona Sitio Simple, este es el tablero principal, dashboard o wizard, como lo llamamos, donde tienen la información de todo su sitio. A la izquierda tienen una barra de herramientas, ¿sí? Donde van a poder encontrar todas las opciones que tienen, ¿sí? El home, el sitio web. Yo esto lo voy a hacer un poco más rápido y los invito a que puedan ver los talleres anteriores donde fui hablando sección por sección, qué era la sección página y cómo funcionaba. Qué es la sección de información básica y cómo funcionaba y cómo editarla. En el taller anterior de Sitio Simple hablamos sobre cada una de las secciones, ¿sí? Entonces yo quiero ir avanzando rápido ahora para llegar a lo que es el email marketing, pero los invito a que puedan ver los talleres anteriores o que puedan guiarse con los tutoriales. Sí, les recuerdo que en su área de cliente de DonWeb, donde dice mesa de ayuda, ustedes pueden ver todos los tutoriales, recursos, manuales de preguntas frecuentes y blogs sobre todos los productos y si no pueden ponerse en contacto con el soporte a través de la mesa de ayuda. De todos modos, los invito a que puedan ver los talleres. Bien, pero fíjense que es tan simple como ingresar a la sección de páginas, ¿sí? Que ahora está cargando. Vamos a ver. Bien, bárbaro. En la sección de páginas, que ahí me muestra que no está editada, fíjense que mi sitio web, yo se los voy a mostrar, donde dice acá abajo, ver mi sitio, si yo hago clic, este es el sitio web que yo creé. Obviamente, chicos, edítenlo, jueguen con la herramienta, vayan arrastrando y trayendo contenidos, pero fíjense que de manera tan simple, yo ya publiqué mi sitio web, que todo esto es editable,
¿Sí? Todo esto se puede editar. Lo voy a dejar acá al ladito. Así, si yo edito algo, ustedes ven cómo se actualiza en vivo. ¿Sí? Vamos a mostrar cómo se edita de manera muy simple. Ustedes, el editor que tiene, insisto, los invito a que puedan ver el taller anterior, solamente tienen que llegar con el cursor, arrastrar el componente que quieran. Por ejemplo, si quisieran agregar un botón, ¿sí? Acá hay dos botones, pero si quisiéramos agregar uno, vienen con el cursor, fíjense que hay una manito abierta, cuando le hacen clic, arrastran el contenido y lo sueltan donde quieren. Y de esa manera agregan un botón a su sitio. Después, en la descripción del botón, van a poder editar el color, el enlace, todo, absolutamente todo. Pero fíjense que es tan simple como hacer lo que les estoy mencionando. Por ejemplo, se posicionan sobre una imagen y pueden cambiarla o editarla. ¿Sí? Yo voy a cambiarla y voy a poner el loguito que teníamos antes. ¿Sí? Subimos la imagen. Agregamos la imagen. Vamos a bajarla un poquito porque quedó muy grande. Vamos a poner, por ejemplo, altura 20. Un poquito más. 50. A ver. Ah, no. Esto es ancho. Altura 20, vamos a ver. Uy, ¿qué puse? Bueno, la idea es que vayan jugando y editando su contenido, pero fíjense qué fácil que es cambiar el contenido, cambiar lo que ustedes quieran, el texto, ¿sí? Todo lo que ustedes quieran lo pueden ir modificando de una manera súper, súper simple, ¿sí? Entonces, yo no voy a hacer mucho hincapié en esto, porque como les digo, hay otros talleres que hablan de cómo editar todo este contenido, pero fíjense que con cuatro o cinco puntitos que hicimos, ya creamos nuestra landing page, ¿sí? Y pueden editar todo lo que quieran. Les voy a mostrar cómo agregar el formulario de suscripción de Envíalo Simple, pero previamente tienen que tener una cuenta de Envíalo Simple. Entonces, los invito a que ingresen a su área de cliente de DonWeb, donde estábamos antes, ¿sí? Ir al área de cliente, donde ven todos los productos y servicios que ustedes tienen. Se crean la cuenta de Envíalo Simple y van a ingresar a su cuenta de Envíalo Simple. Este es el tablero inicial o dashboard de Envíalo Simple, donde se van a encontrar con una barra de herramientas arriba, ¿sí? Que tiene campañas, automations, que es lo que hablamos antes de las campañas que se disparan automáticamente. Las opciones de contacto, donde van a poder gestionar todos los contactos que ustedes tengan, las listas, los segmentos, los contactos que tengan excluidos. Van a poder crear un formulario que es el que van a poder compartir. Y fíjense, yo acá ya tengo un formulario creado, pero vamos a. Le voy a mostrar lo siguiente primero. Una vez que ustedes creen un formulario y hacen clic en instalar, van a poder compartir este formulario en un sitio web. Solamente copian el código script y lo pegan en su sitio web. Y de esa manera están integrando Envíalo Simple con su sitio web, y si no, también pueden compartir el enlace de redes sociales o directamente descargar un código QR o directamente compartirlo en estas redes sociales. ¿Por qué está bueno que hagan un formulario de suscripción? Porque pueden compartirlo, por ejemplo, en Instagram, por darle un ejemplo, en una historia invitando que sus seguidores se suscriban a sus campañas de email marketing. Y de esa manera, automáticamente, las personas que hacen clic en el enlace que ustedes ponen en la historia y que tenían este enlace, el de redes sociales, van a caer en su formulario y una vez que rellenan el formulario, automáticamente quedan dentro de las listas, ¿sí? Y si quieren, pueden ir un poquito más allá con campañas automatizadas. Esto que yo les estoy mencionando, que esto sí es un poco más avanzado. Como les dije antes, ingresen a talleres.donweb.com y van a encontrar talleres de email marketing. La idea en este caso es mostrarles cómo hacen para integrar sitio simple con Envíalo Simple. Entonces, una vez que ustedes ya tienen la cuenta de Envíalo Simple y que ya empezaron a utilizarla, es decir, que ya crearon su dominio remitente y demás, que es tan simple como ingresar a contactos, configuración,
gestión de dominios y ahí crean el dominio que necesiten utilizar. Una vez que ya tengan su cuenta de Envíalo Simple, van a ir a el perfil, arriba a la derecha, a cuenta, van a ir a clave API y van a generar una clave API. Le pueden poner el nombre que ustedes quieran, vamos a ponerle formación sitio simple. Van a guardar el cambio que hicieron, hacen clic en editar y aquí ya tienen lo que es la clave API. Se la copian. Fíjense que ahí abajo le dice que se copió. Se vienen a sitio simple, ¿sí? Voy a salir de lo que estaba editando, ¿sí? Y les voy a mostrar dónde hacen la integración. Que en el taller anterior que brindamos, como les decía antes, yo fui hablando punto por punto de la sección. Hay una de las secciones que dice herramientas, integración con otras apps, ¿sí? Hacen clic en integración con otras apps, vienen a Envíalo Simple, donde dice configurar, y acá les va a pedir justamente que ustedes puedan colocar su clave API. Si lo leen, les dice, bueno, les habla sobre el email marketing y demás, les dice los pasos que le mencioné yo, crear una cuenta en Envíalo Simple o iniciar sesión si ya son usuarios, ir a cuenta clave de API, que como les dije antes era perfil, cuenta, clave API, ¿sí? Fíjense que son los pasos que yo les fui mencionando y ahí hacen, una vez que la crearon a la API, copian la API Key, que es lo que le mencioné recién, en editar, la copian y después les dice pegar aquí, a donde dice clave API, hacen, la pegan y automáticamente le va a decir que ya está guardado. Debajo pueden sincronizar con sitio simple. Okay, perdón, sitio simple con Envíalo Simple. ¿Qué va a hacer esto? Les va a decir que los contactos se van a sincronizar en alguna lista, ya sea una lista que podamos crear ahora nueva o una lista que ya exista entre las listas que yo tengo creado en Envíalo Simple. Recuerden que en Envíalo Simple, en contactos, yo puedo agregar contactos o crear listas nuevas. Si yo voy a lista, puedo crear una nueva lista con el nombre que yo quiera y en esa lista incluir los contactos que yo quiera o que se vayan incluyendo solos, que se vayan suscribiendo. Se pueden suscribir mediante un formulario de suscripción, que es el que mostré anteriormente, o se pueden suscribir mediante nuestro sitio web, porque están integrados. Entonces, supongamos que yo elijo una lista que yo tengo, selecciono la que sea. Pero si yo quiero crear una, pongo crear una nueva, vamos a probarlo y esperemos que funcione. Vamos a poner formación sitio simple 0608. Vamos a poner. Voy a poner crear. Me dice que se creó automáticamente y teóricamente, si yo vengo a mi cuenta de Envíalo Simple y voy a listas, fíjense que tengo la lista que acabo de crear desde sitio simple, porque lo tengo integrado. Se creó las listas y ahora tiene cero contactos, porque no hay ningún cliente que ya se haya suscrito. Después se van a poder suscribir el resto de las personas, ¿sí? De esa manera, integran sitio simple a Envíalo Simple. Bien, no sé si hay alguna consulta con respecto a la herramienta de sitio simple o Envíalo Simple que yo pueda ir ayudando. Si quieren que veamos de los formularios, me moví un poco porque me avisó la compu que no tenía batería. Ahí estamos bien. Gracias, No Néstor. sé si hay alguna consulta que me quieran ir preguntando. Ahí estuvieron respondiendo, pero si quieren que respondamos algunas, justo, mira, vamos a aprovechar este espacio de break, vamos a decirlo así, para tomar un poquito de aire. Justo nos habían preguntado, si no me equivoco, era Fran, que había preguntado si se recomienda tener una web, una landing o ambas. Con sitio simple pueden crear un sitio web como lo estaba haciendo yo anteriormente, que les voy a mostrar. Voy a volver a sitio simple.
Yo cuando creé Sitio Simple solamente elegí que el sitio tenga dos secciones, que sea la del home y contacto, ¿sí? Ustedes podrían tener un sitio web donde tengan muchas más opciones. En realidad no es que es mejor una u otra. Si quieren, la landing page puede ser una página dentro del sitio, ¿sí? Recuerden que un sitio web está formado por páginas, digamos, ¿sí? La página de la home, la página de contactos, la página del catálogo, la página de acerca de, la página de información, la página de la tienda, la página de la landing, por decirlo de alguna manera. No es que es una u otra, es dependiendo del objetivo que esta persona tenga, que es lo que hablábamos en cuando yo mostraba los slides de los conceptos. Si ustedes tienen un objetivo donde, que lo voy a traer nuevamente, era este. Si ustedes tienen un objetivo donde quieren que la persona que está interactuando con su marca navegue su sitio, tengan una página web. Si ustedes tienen un objetivo claro, que es, por ejemplo, inscribite a este taller, ¿sí? Hagan una landing. Si tienen un objetivo que sea descargate mi ebook, hagan una landing. Si es el sábado es un evento y te vendo la entrada, hagan una landing, ¿sí? En cambio, si quieren que la persona interactúe con su página y vaya por diferentes lugares, hagan un sitio web, ¿sí? Esa es la diferencia principal entre una landing y una página, que es lo que hablábamos antes con respecto a la complejidad y la simplicidad que tiene la landing contra o con una página web. No es una u otra, serían las dos, pero es dependiendo del objetivo que tengan. Por eso, como les dije antes de hacer algo súper cargado, súper o que sea bonito, tiene que ser funcional. En los diseños, el diseño tiene que ser funcional. ¿Para qué estoy haciendo esto? ¿Por qué lo hago? ¿Qué busco con esto? ¿Busco que me den un clic en este botón o busco que la persona, además de comprar la entrada, pueda ver todos los próximos eventos que tengo? ¿Sí? Esa sería la diferencia. Piensen, por ejemplo, en el sitio web que nosotros tenemos de Don Web. Nuestro sitio web tiene todos los productos, pero ustedes, cuando se inscribieron en el taller, entraron a través de una landing y no vieron todos los productos que tiene Don Web, porque ahí diferenciamos las landing pages, es decir, la página donde aterrizaron para lo que nosotros queríamos, que era que se suscriban a este taller, o lo que yo les digo ahora, ingresen a la página de Don Web y vean todos los productos que tenemos. Excelente, Néstor, siempre tan claro. Podemos continuar, si les parece, porque hay algunas consultas más, pero el equipo está ahí Sí. respondiendo, así que de última, si después quedan algunas consultas para hacer en el vivo, las vemos al final. Bien, no sé si tiene alguna consulta con respecto al uso particular de la herramienta, si no yo paso a sitio sim a envíalo simple, que es lo más importante que tal vez los usuarios de sitio simple desconocen. A ver si quieren dejarnos ahí alguna consultita. Por ahí nos habían preguntado, yo te digo, si podés crear y compartir formularios desde las pestañas de contacto, nos pregunta aquí, ya te digo, Lautaro. Sí, si ingresan a contactos, formularios, pueden crear la cantidad de formularios que quieran. Sí, yo creo uno solo. Este formulario lo pueden instalar donde ustedes quieran. Es decir, en un sitio web, como hicimos antes, por ejemplo, voy a instalar, no sé si lo hice, pero vamos a instalar un formulario. Mira, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a entrar. Este era el tablero inicial de sitio simple, ¿sí? A la izquierda, la barra de herramientas. Vamos a páginas. Vamos a la home, que es lo que nosotros tenemos. Fíjense que no la tenemos editada. Vamos a editarla. Que yo antes les mostré cómo editarla, pero no guardé los cambios. Recuerden siempre guardar los cambios, que es lo que antes hice de cambiar la imagen y demás, ¿sí? Yo ahora voy a agregar un formulario. Si vamos en componentes, que está acá a la izquierda, fíjense, ustedes los pueden cerrar y pueden ver el contenido, el estilo, ¿sí? Los bloques que podamos tener preguardados y pueden ver los componentes. Dentro de componentes, si se desplazan
con el cursor y bajan un poquito, pueden agregar un formulario de contacto, que es un formulario, por ejemplo, común, fíjense, yo lo arrastro. El formulario de contacto es el formulario que les pide que deje nombre, correo electrónico y un mensaje. Entonces, cuando una persona deja a través del formulario de contacto la información que quiere, ustedes, titulares de Sitio Simple, reciben el contacto de esa persona y después ustedes les podrán responder según lo que esta persona les ha comunicado mediante el formulario de contacto, ¿sí? Pero a diferencia del formulario de contacto, ahora vamos a agregar un formulario de suscripción. Este formulario de suscripción, que acá dice formulario envíalo simple. Lo mismo, ¿eh? Súper simple. Hacen clic y lo arrastran hasta donde ustedes quieren, ¿sí? Yo lo voy a poner acá arriba, por ejemplo. Y fíjense que ya les dice suscríbete a nuestro newsletter. Les va a pedir, ustedes pueden agregar lo que quieran, pueden crear una lista. Esta lista que ustedes creen va a ser la que va a aparecer en Envíalo Simple y las personas que se suscriban mediante su sitio web van a quedar dentro de la lista que habían elegido. Obviamente, todo esto es editable. Ustedes pueden editar absolutamente todo lo que quieran. El texto, el color, el fondo, los botones, la cantidad de campos que quieren poner, por ejemplo, el correo electrónico, nombre, apellido, localidad, interés, lo que ustedes quieran, puedan ir agregando la cantidad de campos que quieran. Todos los campos personalizados, se llaman campos personalizados, los campos personalizados siempre se crean desde Envíalo Simple. Es decir, si ustedes tienen integrado Envíalo Simple con Sitio Simple, los campos personalizados ingresan a contactos, campos personalizados, y ahí pueden ir creando, crear campo, ¿sí? Crear campo personalizado, crean el campo personalizado que quieran y ese campo personalizado luego lo van a poder incluir dentro del formulario de suscripción. Entonces, la persona que rellena ese campo, automáticamente cuando se suscriba, va a quedar dentro de la lista que ustedes hayan asignado con esa información que ha cargado. Y si quisieran, lo mismo con el formulario. En vez de incluirlo en su sitio web, además de hacerlo, porque no es que es una cosa u otra, no es que tienen que dejar de hacer anuncios para hacer email marketing, es además de hacer anuncios, además de usar redes sociales. Bien, me quería chequear que no haya sido yo la que se me había congelado, por eso consulté. Germán, creo ahora mientras vuelve Néstor, que se quedó ahí pegado, le respondo a Germán. Justo Germán ahí estaba respondiendo, Néstor, tu consulta de la integración con Envíalo Simple y Sitio Simple en la cuestión lo que tiene que ver con formularios. Ahí va a volver a ingresar Néstor, así que tranqui. El tema de e-commerce, sí, en sitios simples se pueden realizar una tiendas digitales. Ahora vamos a ver un poquito de sitio simple también, pero de cualquier manera les voy a dejar por aquí, si me aguardan un segundo, no se vayan porque todavía nos queda un ratito más de información. Miren, les voy a dejar por aquí. Estoy. ¿Me perdieron? Acá está, te hemos perdido, pero Ay, sí. no hay Se ve que problema, acá se me estábamos, cortó internet, parece. yo estaba el típico, hablemos sin saber, no, igual algo sé. No, no, no. Después de tanto tiempo de estar Vuelvo a. en Don Web, sé algunas cositas y les quería pasar por aquí las formaciones de sitio simple para que también tengan, lo tengan a mano. Recuerden que yo les pasé anteriormente las capacitaciones de Envíalo Simple que hemos tenido en talleres Don Web y aquí en este nuevo enlace les paso las de sitio simple, las formaciones de sitio simple que como dijimos a un principio son 12, así que no son correlativas, pueden ir viéndolas a medida que vayan teniendo un tiempito y cada una de ellas toca temas diferentes, e-commerce, todo lo que tiene que ver con landing también, con página web y demás temas de valor que les va a sumar para sus emprendimientos. Ahora sí, Nes, te dejo tranquilo que puedas continuar. Sí,
Perdón, perdón a todos quienes están mirando. Se ve que hubo un microcorte de internet porque se cortó y volvió. Les decía, bueno, recién les había mostrado cómo integrar en sitio simple un formulario de sitio simple para que las personas que ingresan a su sitio web se puedan suscribir a sus listas, a sus bases. Ahora les voy a mostrar cómo integrar el formulario de sitio simple donde ustedes quieran, fuera de sitio simple. Por ejemplo, en Instagram, ¿sí? Ustedes hacen clic donde dice instalar, van a donde dice enlace para redes sociales, lo copian y este enlace que está copiado lo van a poder pegar cuando ustedes ingresan a Instagram. Por ejemplo, lo pueden poner en la descripción y escriben suscríbete a mi newsletter aquí y las personas que hagan clic en su descripción van a ingresar a este enlace. Que fíjense, yo lo copié y lo voy a pegar acá y este sería el enlace donde van a quedar las personas. Fíjense que es un formulario que si alguien lo rellena, cuando lo rellene, automáticamente les va a llegar un mail donde le va a decir, ¿querés estar dentro de la lista de Néstor? Y si lo aceptan, automáticamente quedan dentro de la lista, ¿sí? Entonces, fíjense que todo esto es muy simple, que en menos de una hora o una hora, nosotros creamos un sitio web, una landing, hicimos envíalo, o sea, nos creamos una cuenta de envíalo simple, creamos formularios, si quieren ir más allá, pueden crear campañas, ¿sí? Que es tan simple como ir a campañas, crear campaña. Eligen el modo de editar que quieran, por ejemplo, el editor visual, crean una campaña y esa campaña se la puedan enviar a quien ustedes quieran dentro de su audiencia, dentro de sus listas de contactos. ¿Sí? Fíjense que es muy fácil, quiero llegar a lo que es la creación de campañas para que vean que es muy similar a crear contenido con sitio simple. Tienen en blanco o con plantillas prediseñadas. ¿Sí? Por ejemplo, yo voy a elegir esta. Una vez que seleccionen, pueden editar lo que quieran, pueden venir al contenido e igual que antes, arrastran lo que quieran, por ejemplo, un botón, lo arrastran hasta donde ustedes quieran y lo agregan, ¿sí? Es lo mismo que antes, ¿sí? Es muy simple, muy fácil, muy amigable poder crear campañas de email marketing, poder crear formularios, poder integrar y vincular envíalo simple con sitio simple, que son productos básicamente hermanos, hijos de Don Web, ¿sí? Y que son muy fácil de utilizar, que les permite a ustedes, emprendedores, marcas, negocios, organizaciones, tener presencia online y estar fuera de los algoritmos de las redes sociales. No sé si hay alguna otra consulta. Sí. Aprovecho, Néstor, mientras te escuchas, lo estaba escribiendo, pero lo digo en forma oral. Nos estaban preguntando, ahí Luis me dejó una consulta y de paso les sirve para todos, que este taller, esta formación la van a poder revivir. Siempre buscamos que ustedes tengan la capacitación en vivo para poder tener el contacto con nosotros y obviamente con el equipo para hacer las consultas en el vivo, pero después van a poder revivir la grabación, ¿sí? Así pueden ver partecita, por ahí a veces en el vivo hay cosas que se hacen un poco rápido, ¿no? Para algunos, por ahí que no están tan acostumbrados, les cuesta un poco más. Entonces después lo van a poder ver en la grabación y lo van a poder hacer el paso a paso. Mientras vos lo vas haciendo en la plataforma, ellos también van a Sí. poder revivirlo y poner pausa y demás. Así que quédense Claro. tranquilos. Y todo eso va a estar en la página colgado, la grabación, en la página de talleres, que se las voy a dejar acá, en talleres pasados. Siempre ustedes, cuando entran a la página de talleres, les recomiendo, a modo de recomendación, esto se los digo también como usuaria de la página de talleres, porque yo, antes de estar acá en talleres, era usuaria de los talleres. Navéguenla, toquen todo, toquen donde dice categorías, toquen donde dice, ah, está justo, nos está mostrando a Néstor, donde dice talleres pasados, también pueden entrar a ponentes, dentro de ponentes también tienen las redes sociales de los ponentes por si quieren estar en contacto profesional con alguno de ellos. Ahí como ven, tienen las categorías, en el celu se ve diferente, así que también pueden indagar por ahí.
Y esto va a estar colgado aquí en talleres pasados, en cada una de las capacitaciones está el video. Esto se va a estar subiendo, calculamos que cerca del viernes. Y también pueden visitarnos a nuestro sitio oficial de YouTube, que en el canal de YouTube también están todas las formaciones y todos los videos. Otra cosa importante que no quiero dejar de decirles, Néstor, mientras si quieren dejarnos alguna consulta, que los invitamos a que nos visiten, nos dejen sus comentarios en nuestro Instagram de Sitio Simple. Ya se los voy a dejar por aquí. Siempre esto lo tengo a mano y cuando lo tengo que pasar, no lo tengo a mano. Ahora sí, por aquí les dejo nuestro Instagram de Sitio Simple. También estamos en LinkedIn, estamos en todas las redes sociales, también estamos en TikTok. Siempre van a encontrarnos como Sitio Simple oficial y ahí van a poder hacernos comentarios también, dejarnos mensajes privados. Y siempre digo que si nos pueden apoyar con sus comentarios y con sus likes, porque también a nosotros nos sirve para poder seguir creciendo y seguir ofreciendo estas capacitaciones, obviamente que nos encanta hacer porque estamos en contacto con ustedes constantemente y recibimos ese feedback por parte de ustedes y sabemos qué es lo que necesitan y demás. Ahí va, gracias a ustedes. ¿Quedó alguna consulta, Néstor? ¿Vos querés mostrarnos algo más? No, en realidad, en principio, agradecerles por estar del otro lado, invitarlos a que siempre se sigan capacitando. Tienen la ventaja y el beneficio de que en Don Web siempre estamos ayudando y acompañando a todos. Entonces, tienen todos estos talleres para poder ir viendo los próximos, los que están por venir, todos los talleres pasados, como decías, del sitio web. Recordarles, si tienen alguna duda, alguna consulta que les haya quedado y que no la pueden resolver ahora, se pueden poner en contacto siempre a través del área de cliente de Don Web, que es lo que les mostraba antes, donde dice mesa de ayuda. Van a poder ingresar a su área de cliente, a la mesa de ayuda, y ahí van a poder ver todos los tutoriales. Que, por ejemplo, si quieren elegir el tutorial de sitio simple, seleccionan el tutorial de sitio simple y les va indicando paso a paso de todo lo que pueden hacer.